Ventaja la cual sacó Tokio en el segundo cuarto, lo que pudo mantener durante todo el juego. Nosotros no encontramos vía de gol, lo que nos dio desconcentración y facilidad a ellos a hacer goles. Así que muy merecido triunfo de Tokio, ¿sí? Y bueno, y ahora queda a seguir pensando y seguir trabajando para lo que viene. Perfecto. ¿Qué es lo que crees que fue la falla del conjunto de Tirica para que se dé este resultado? Fuimos muy tibios en la parte defensiva. Por ahí en la defensa del uno contra uno tuvimos muchas dificultades. Cuando ajustamos eso, después caímos de nuevo en el gran error que tuvimos durante todo el torneo, en la cantidad de rebotes de ataque que nos tomaron. Y de a poquito fueron sumando ellos y más que y después, bueno, obviamente que no encontrábamos el gol en la parte colectiva. Así que el conjunto de las dos cosas contra equipos de jerarquía se paga y muy caro. ¿La virtud más grande del rival? ¿Cuál? Yo creo que la cantidad de jugadores que tiene para el recambio y para mantener un sólido juego durante mucho tiempo del partido, tanto en el juego interior, pero por sobre todo en el perímetro. ¿Cómo ves a tu equipo en todo el torneo, un balance del conjunto? Mirá, yo creo que fuimos de menor a mayor. Habíamos arrancado el torneo flojo, la caída contra ellos nos había golpeado y mucho, pero después durante el transcurso de la temporada hicimos el clic y fuimos levantando. Y bueno, por eso creo que estamos en esta instancia. Sí, no podemos caer en la mediocridad y tenemos que saber que un subcampeonato no es nada menos. Sí, obviamente todos queremos salir campeón y bueno, nos tocó una tercera vez consecutiva esta instancia, pero el balance creo que es positivo. ¿Cómo lo vivieron? Bien, creo que hicimos un gran primer cuarto, como los tres partidos. Estuvimos a la altura, pudimos jugar bien, pudimos terminar al frente. Después por ahí, con el correr del partido, sentimos la rotación y cansancio contra un equipo largo que tiene 8 o 9 jugadores que pueden jugar. ¿Qué significa esto de que ya es un clásico esta final en Tirica-Tokio? ¿Qué significa para vos, para el equipo, para ustedes? Es muy importante llegar a 3 finales. Hay muy buenos equipos en toda la provincia. OTC, Mitre, Tokio, AEMU, son rivales duros, siglo XXI, que van en camino. Creo que hay buenos equipos, es muy importante para el club y para el Dorado haber llegado por tercera vez a una final. Así se vio en la cancha hoy con el estadio lleno y creo que fue importante para toda la gente que vino a ver. ¿Qué significa el apoyo de la gente, que los siga a todos lados? Porque el viernes también estuvo colmado del Doradenses el estadio de Tokio, así que ¿qué significa eso para ustedes? Importante, para nosotros dentro de la cancha sentir el apoyo es importante. Sabemos que acompaña durante todo el año y hoy se hizo sentir en la final con la cancha llena, con el estadio en posada, con mucha gente. Así que para nosotros que entramos a la cancha es importante. ¿Cómo piensan llevarlo ahora como grupo? ¿Lo que sigue, lo que viene? ¿Cómo van a seguir? Hacer una autocrítica grupal, por ahí las cosas que no se hicieron tan bien a nivel deportivo. Tratar de pensar en lo positivo que hicimos, que fue mucho. Haber jugado 2 finales este año es importante. Y esperemos que podamos repetir la mayoría de los chicos para el grupo del año que viene. ¿Un balance sobre este año? Balance positivo.